primero que nada, gente, si este video les sirve, sin mis tutoriales les ayudan, regálenme un me gusta, que en verdad eso me ayuda mucho. Ok, bueno, gente, ya saben, como es costumbre, empezaré enseñando lo que es el requinto de esta canción, seguido por los acordes y su respectivo ritmo. Ok, en esta ocasión este requinto lo dividí en cuatro partes, y como primera parte sería esto. Si se dan cuenta, la tablatura está dividida por dos recuadros. El primer recuadro sería solamente esto. Sencillito, vamos a empezar aquí, miren. Tercera cuerda traste número 10, cuarta cuerda traste número 12. Damos un golpe. Y luego pasamos acá. Tercera cuerda traste 12, cuarta cuerda traste 14. Y regresamos otra vez aquí. Entonces sería... Y para acabar este recuadro es solamente pasar hasta acá, tercera cuerda traste número 5, cuarta cuerda traste 7. Damos un golpe y hacemos un deslizamiento. Recuerden, el deslizamiento es golpeamos con esta mano y sin levantar este 2 pasamos de una nota a otra nota, que en este caso sería a tercera cuerda traste 5, cuarta cuerda traste 7, y regresamos a la nota inicial. Entonces va a ser un común deslizamiento doble. 1, 2... Solamente eso, es el primer recuadro. Y luego sigue esto. Eso se va a repetir cuatro veces, como dice ahí mismo en la tablatura, que sería solamente tercera cuerda traste número 5, cuarta cuerda traste número 7. Con esta mano vamos a dar tres golpes rápidamente: abajo, arriba, abajo. Ok, ahí tienen que escuchar. 1, 2, 3. Luego dos golpes más para abajo. En total son 5. ¿Ok? El sexto golpe es para deslizar de esta nota a esta, que es cuarta, tercera cuerda traste 9, cuarta cuerda traste 10. Entonces, 5 golpes. Un golpe más para deslizar. Luego pasamos a esta nota, que es tercera 7, cuarta 8. Regresamos aquí otra vez. Y hacemos un deslizamiento de esta nota, que es tercera cuerda traste 3, cuarta cuerda traste 5, a tercera 5, cuarta 7. Sin hablar sería así. Eso se va a repetir cuatro veces. Se me faltó una más, pero ahí está. Ok, básicamente esta sería la primera parte de este requinto. Ahora sí, pasemos a la siguiente parte. Muy bien, como segunda parte sería esto. Solamente esto. Nuevamente vamos a usar solamente la tercera y cuarta cuerda. Vamos a empezar en tercera cuerda traste 5, un golpe. Cuarta cuerda traste 7, bajamos 5, subimos 7. Básicamente eso se va a hacer dos veces: 5, 7, 5, 7, ¿ok? 1, 2, ¿se dan cuenta? 1, 2. Después vamos a deslizar de tercera cuerda traste 5 al 6. Luego nuevamente cuarta cuerda traste 7, bajamos 6, subimos 7 y hacemos, sería esto. Ok, entonces era. Deslizamos. Y aquí para acabar son 3 golpes en cada nota. Tercera cuerda traste 6 3 veces. Cuarta cuerda traste 7 3 veces. Y nuevamente tercera cuerda traste 6 3 veces. Y entonces sería. Básicamente sería la segunda parte. Sencillito, ahora sí pasemos a la tercera parte. Muy bien, la tercera parte vendría siendo esto. Ok, si se dan cuenta, es básicamente igual a la primera parte, con unas pequeñas variaciones. Pero bueno, vamos a empezar aquí otra vez. Tercera cuerda traste 10, cuarta cuerda traste 12. Un golpe. Otra vez aquí, tercera 12, cuarta 14. Regresamos. Y vamos a hacer el mismo deslizamiento que hicimos anteriormente, de esta nota a esta nota. Pero ahora, en lugar de que sea nomás así, uno, va a ser tres veces esto. Uno, dos, tres, ¿ok? Uno, dos, tres, con un solo golpe. ¿Ok? Eso es lo que tiene que hacer. Y eso básicamente es el primer recuadro. El siguiente recuadro es idéntico, que era esto. Pero en lugar de hacerlo cuatro veces, lo vamos a hacer solamente dos veces. Y sería. A
Así que bien, si se aprendieron bien la primera parte de este requinto, esta segunda parte, esta tercera parte, perdón, ya tiene que estar bien aprendido. Así que sin más, pasemos a la cuarta parte. Muy bien, como cuarta y última parte sería esto. Ok, si se da cuenta, la tablatura está dividida nuevamente por dos recuadros. El primer recuadro es lo mismo que hacíamos acá arriba, pero ahora acá abajo. En la tercera parte solamente hicimos dos veces esto, porque las dos veces que faltaban las hicimos hacer acá abajo. Ok, sencillito, primera cuerda traste 8, segunda cuerda traste 10, lo mismo, tres golpes y luego tres golpes y dos golpes más para abajo. Un sexto golpe para deslizar de esta nota a esta, que sería primera 12, segunda 13. Ok, lo mismito. Luego pasamos aquí, primera 10, segunda 11. Golpeamos acá otra vez y hacemos el deslizamiento de primera 6, segunda 8 a primera 8, segunda 10. Entonces, por 2. Ese es el primer recuadro. Y el último recuadro es solamente esto. Sencillito. Segunda cuerda traste 1, tercera cuerda traste 2. Lo mismo que hicimos anteriormente. 1, 2, 1, 2. Eso se ha repetido dos veces. 1. Y luego el deslizamiento de segunda cuerda traste 1 al 2. Luego subimos 2, bajamos 2 y subimos 2. Y repetimos lo mismo, miren. Y para acabar solamente es primera cuerda traste 1, segunda cuerda traste 3. Entonces, bien, básicamente sería el requinto de esta canción. Ahora sí pasemos a los acordes. Muy bien, esta canción lleva alrededor de 5 acordes. Va a llevar el acorde de re menor séptimo. Va a llevar el acorde de do mayor, si bemol, un la y un la séptimo. Perfecto, esta canción está en un tiempo de 3 cuartos. El ritmo lleva demasiadas variaciones, pero yo les voy a poner un ritmo base, que sería bajo primario, arriba bajo, bajo secundario, abajo bajo. Repetimos, bajo primario, arriba bajo, bajo secundario, abajo bajo. Que a velocidad normal escucharía algo así. Perfecto. Recuerda que abajo en la descripción les voy a dejar un documento con letras y acordes en el momento exacto en donde hay que cambiar de cada acorde. Así que siempre les recomiendo bien que se aprendan bien el requinto de esta canción, los acordes de esta canción, el ritmo de esta canción. Así lo pueden descargar el documento y practicarlo en donde ustedes quieran. Así que bueno, gente, si el video les sirvió, si el video les ayudó, regálame un me gusta, que en verdad eso me ayuda mucho. Gente, gracias por el apoyo.